Para hallar el valor exacto del seno de 15 grados, vamos a escribir esa medida como 45 grados menos 30 grados. Es decir, hacemos uso de dos ángulos notables, dos ángulos de uso frecuente en el primer cuadrante. Y a continuación, vamos a utilizar la identidad trigonométrica para el seno de la resta de dos ángulos, que nos dice lo siguiente: seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa por coseno de beta menos seno de beta por coseno de alfa. Entonces, simplemente alfa está representado por 45 grados y beta está representada por 30 grados. Entonces, aplicamos esta fórmula. Tenemos seno del primer ángulo, que es 45 grados, por coseno de beta, o sea, el segundo ángulo, coseno de 30 grados, menos seno del segundo ángulo, en este caso seno de 30 grados, por coseno de alfa, o sea, coseno del primer ángulo, que es 45 grados. Bien, aquí tenemos seno y coseno de los ángulos notables 45 grados y 30 grados. Entonces, vamos a reemplazar sus respectivos valores. Seno de 45 grados equivale a raíz de 2 medios. El coseno de 30 grados equivale a raíz de 3 medios. Menos seno de 30 grados, que es 1 medio. Y esto multiplicado por el coseno de 45 grados, que es raíz de 2 medios. Ahora vamos a resolver estas operaciones. Aquí se observa multiplicación y resta. Primero se efectúan las multiplicaciones. Para el caso de esta primera, tenemos el producto o la multiplicación de dos fracciones. Entonces, se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí. Al multiplicar numeradores, tenemos allí el producto de dos raíces del mismo índice, dos raíces cuadradas. Entonces se conserva esa raíz, raíz cuadrada, y se multiplican las cantidades de adentro. 2 por 3 nos da 6. Entonces, raíz de 2 por raíz de 3 nos da raíz de 6. Abajo tenemos 2 por 2, que es 4. Por acá tenemos otro producto de fracciones. Al multiplicar numeradores, tenemos 1 por raíz de 2, que es raíz de 2, y abajo tenemos 2 por 2, que es 4. Finalmente, tenemos la resta de dos fracciones que tienen el mismo denominador, o sea, dos fracciones homogéneas. En este caso, conservamos el denominador, que es 4, y escribimos en el numerador la resta de estos dos números, raíz de 6 menos raíz de 2. Y allí hemos terminado el ejercicio. Esta expresión numérica será el valor exacto del seno de 15 grados.